La campaña comienza en Nápoles, Italia. 4 millones de personas viven en esta ciudad. Festival di Napoli, ci stiamo preparando, fra poco si inizia. Muchos se acercaron para disfrutar gratuitamente de espectáculos para niños, brigadas médicas, la buena música de artistas locales y una presentación clara de las buenas noticias de Jesucristo. Hacer a Jesús, Padre de Jesucristo, Rey de tu vida, el Rey de la nuestra vida. Ese es el secreto. Eso es el secreto. Luego de 3 semanas de transmisión de programas evangelísticos, la campaña culmina en Barquisimeto, Venezuela. Luis Palau es recibido con gran entusiasmo y es entrevistado en los principales medios de comunicación. También encabezó las reuniones previas al festival, disertando frente a pastores y líderes, y ante un nutrido grupo de influyentes empresarios y profesionales del ámbito local. ¡Aquí está Juventud Libre 2013! Bajo el lema Juventud Libre se desarrolló el cierre de campaña, que comenzó temprano en la mañana con actividades para niños y servicios médicos y sociales. Atraídos por la presentación de reconocidos artistas, la gente se acercó en gran número al complejo ferial bicentenario, formando una multitud tan grande que desbordó por las calles cercanas. No dejes que te marginen, que te puedan limitar. A tu manera, haz como quieras, yo me entrego. La bendición de Dios, ¿dónde está? Está sobre mí. Y yo voy a creer que algún día te hizo hacer. Darte más y poderte amar. Pues claro, claro. Que Jesús es mi pastor. Pues claro, yo. Hemos venido a celebrar. Generación, soy generación. Yo sea tu nombre creado. Se sana mis heridas. Vuelvo a la vida con vos. Vamos a estar locos por Jesús. Vamos a recibir con el mayor de los aplausos al doctor Luis Palau. Luis Palau entregó un mensaje bíblico de unidad y reconciliación que trajo nueva esperanza a los oyentes. Esta noche el Señor te dice, tienes más que esperanza. Tienes la seguridad de que el poder de Dios va a estar sobre tu vida. Como consecuencia, personas de todas las edades expresaron su decisión de fe. Todos los que hicieron esa entrega, háganme así con la mano. A ver, allá lejos, los quiero ver, los veo. A ver, mire cuántos. De esta manera y en un esfuerzo sin precedentes, esta campaña logró unir 2 continentes y a todo el mundo en la difusión de las buenas noticias de libertad y salvación en Jesucristo. Cara a cara desde el escenario o a través de la televisión, miles de personas recibieron esperanza y un mensaje de paz.